la Cámara Uruguaya Alemana, que potencia este encuentro trayéndonos aquí esta excusa, que es esta casa, que en realidad es un museo vivo, no es simplemente eso, donde aquí se vivencian las diferentes tecnologías que hoy están disponibles, algunas de ellas extremadamente sencillas, extremadamente baratas, otras tal vez un poco más evolucionadas, no todas totalmente adaptadas a nuestra realidad, pero todas que nos dejan pensando. Que, por ejemplo, cada vez que vayan a hacer una modificación en su casa, le exijan al arquitecto, bueno, pero no se puede utilizar aquí la idea esta de poner un panel de tal manera, y no es fácil simplemente el barro cocido que tenemos nosotros, tan sencillo como nos muestra esta casa, o simplemente modificando alguna forma de las aberturas para poder utilizar la luz natural en lugar de utilizar la luz artificial. Son ideas sencillas que pasan por colocar en la cabeza de la gente esta preocupación, la preocupación del uso eficiente de la energía, el vínculo que tiene con el cambio climático, el vínculo que tiene con el bolsillo de cada uno y, en definitiva, el vínculo que tiene con la competitividad global del país.